Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube, en esta ocasión hablaremos de los 10 ejércitos más poderosos de América Latina. Un ejército, también conocido colectivamente como Fuerzas Armadas, es una fuerza fuertemente armada y altamente organizada, destinada principalmente a la guerra. La tarea principal de las Fuerzas Armadas suele definirse como la defensa del Estado y sus intereses contra las amenazas armadas externas. El ejército es una poderosa fuerza de combate que defiende y sirve a nuestra nación por tierra, por aire y por mar. Los grupos de élite dentro del ejército, como los Rangers del ejército y las Fuerzas Especiales, reciben entrenamiento especializado para situaciones de combate avanzado. Ahora veamos los 10 ejércitos más poderosos que se ubican en América Latina. Un medio ha publicado recientemente el ranking del poderío militar mundial, en el que comparó a ejércitos de 138 países en categorías como el presupuesto, el número de miembros activos y equipamiento militar, entre otros. Este año, el listado está encabezado por Estados Unidos, enseguida se encuentra Rusia y por último China, pero también incluye a países latinoamericanos. Entre ellos, el mejor es Brasil, que se ubicó en el 10º puesto, mientras que en el año pasado estaba en el 13º. El top 10 de los países de la región está formada además por Colombia, México, Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Cuba. En primer lugar se encuentra Brasil. El gobierno de Brasil ha dado un presupuesto de defensa de 27.800 millones de dólares. El ejército de Brasil cuenta actualmente con 334.500 miembros activos y tiene un total de 715 aeronaves y cuenta con 437 tanques de combate y su fuerza naval total es de 112. En segundo lugar se encuentra Colombia. El gobierno de Colombia le ha dado un presupuesto de 10.600 millones de dólares, con 295.000 miembros activos y tiene un total de 469 aeronaves y el número de tanques que tiene es 0. La fuerza naval total es de 453. En tercer lugar encontramos a México. El gobierno federal ha destinado un presupuesto de defensa de 7.000 millones de dólares con un total de 277 miembros activos. El número total de aeronaves asciende a 484. México no tiene ningún tanque de combate y su fuerza naval total es de 189. En cuarto lugar encontramos al país de Perú. El gobierno de Perú ha dado un presupuesto de defensa de 2.560 millones de dólares y tiene actualmente 90.000 miembros activos. El número total de aeronaves es de 273. En sus filas para el combate es de 146 tanques. Fuerza naval total que tiene Perú es de 60. De ahí sigue Venezuela. El gobierno de Venezuela tiene un presupuesto de defensa de 745 millones de dólares, con un total de 343 mil miembros activos y 260 aeronaves. En sus filas de combate podemos contemplar a 390 tanques y la fuerza naval es de 49. Enseguida encontramos a Argentina con un presupuesto de defensa de 4.200 millones de dólares. Actualmente tiene 83.515 miembros activos. El número total de aeronaves que tiene Argentina para la defensa es de 227 y 370 tanques de combate.
su fuerza naval total asciende a 49. En esta lista también se encuentra el país de Chile, con un presupuesto de defensa de 4.250 millones de dólares, con un total de 77.000 miembros activos. Chile tiene un total de 282 aeronaves y tiene 300 tanques de combate y la fuerza naval total es de 69. En el octavo lugar se encuentra Bolivia con un presupuesto de defensa de 660 mil dólares y tiene un total de miembros activos de 35 mil. El número total de aeronaves asciende a 69. El número de tanques es de 54 y la fuerza naval total que tiene Bolivia es de 173. En noveno lugar encontramos a Ecuador. El gobierno de Ecuador ha dado un presupuesto de defensa de 2.500 millones de dólares. Tiene un total de 40.000 miembros activos. El número total de aeronaves es de 108 con 232 tanques de combate. La fuerza naval total es de 19. En el décimo lugar encontramos al país de Cuba. El gobierno cubano ha dado un presupuesto de defensa de 500 mil dólares y tiene actualmente 50 mil miembros activos. El número total de aeronaves son 80 y tiene 1.180 tanques de combate. Tiene una fuerza naval total de 12. Como vemos, amigos y amigas, México ocupa el tercer lugar entre los 10 ejércitos más poderosos de América Latina. El día 16 de septiembre es un día muy importante para los mexicanos, ya que ese día se conmemora la independencia de México de España en 1810. En México, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la noche del 15 de septiembre, como ya es de costumbre, da el grito a las 12 de la noche desde el Palacio Nacional para conmemorar el 211 aniversario de la independencia con diversas actividades. En el marco de las celebraciones de este año 2021, declarado Año de la Independencia y de la Grandeza de México, la Secretaría de Cultura y sus distintas instituciones se unen para conmemorar el 211 aniversario de la independencia de México y los 200 años de su consumación, ofreciendo a las audiencias una variada oferta cultural y artística para disfrutar de manera virtual y presencial. El día 16 de septiembre se lleva el desfile más grande que identifica a todos los mexicanos.